Después de la tormenta, llegó el hielo. Contra la ola de calor, refrescate con Combate Bajo Cero. Nico y Julián nominados. Se viene una placa de hombres, se salvarán las chicas de las nominaciones. La primavera vino con todo. ¿Terminó la soledad para Mika? ¿Cayó rendido el príncipe italiano ante Florencia? Matt, de superhéroe a superpollerudo. ¿Podrá el gato enfrentar la pista de hielo? ¡Prepárate! Hoy te vas a divertir como nunca en... ¡Combate! Muy buenas tardes, señoras y señores. Hoy un nuevo Combate Bajo Cero. Nuevo Combate Bajo Cero. Acá está la pista de hielo ya. Mira, vine abrigado porque está el fresco. Contrarrestamos el calor que se venía, vino la lluvia y ahora se vino el hielo. Entre medio de tanta lluvia en la ciudad de Buenos Aires, incluso ha habido deshielo a lo largo del país. Bueno, acá el hielo está firme, por suerte. Así que nuestros participantes se enfrentarán y vamos buscando un nuevo nominado. Al tercero, ¿sí? Que estamos buscando, ya tenemos a Julián y a Nico Occhiato. Estamos buscando el tercero. Bueno, y arranca acá la arranca competencia. Acá, exactamente. Hashtag Combate Bajo Cero. Hashtag Combate Bajo Cero. Hoy, ¿quién te dice? Hacemos algún showcito. Ah, bueno. Quedamos entonces esperando. Yo me voy a ir corriendo porque vamos a jugar a bolas de nieve. Arranca el equipo rojo. Lo vemos a Sergio Celi preparado con los patines. Patita de pollo sobre hielo. Patita de pollo congeladas. Preparado, Sergio. No, le falta el balde a Sergio para arrancar. Claro, porque vamos a jugar bola de nieve. Tenemos los participantes allá arriba con antiparras ciegas y tienen que tirar la bola. Pero hoy tenemos una particularidad. Hoy hay bolas verdes y bolas rojas. Y las bolas del color del equipo contrario, o sea, en este caso juega el rojo. Si la bola es verde resta un punto. ¿Preparado entonces, Sergio? Ahora sí, tienen 2 minutos. Esto es ¡Cómate! Arranca Sergio Seri y logro la primera. Pido silencio absoluto de parte de los participantes que no están jugando. De la casa al rojo, silencio. De la casa al verde, silencio. Porque claro, no se puede dar ninguna indicación sobre el color de las pelotitas. Ahí deja pasar Sergio. Hay una naranja, una amarilla. Claro, tiene que juntar las rojas. Porque si no, restan puntos. Ya pasaron un poquito más de 30 segundos. Está Leandro Pena con los antiparras ciegas. Señor Batistuta Ledela, buenas tardes. Y aprovecho a decirle al señor Celi que tiene que hacerlo en el orden establecido previamente, por favor. Muy bien. Buenas tardes, jefe. Ya escuchó entonces Sergio en el orden establecido, ¿eh? No se puede ir de un lado para el otro. Tiene que cumplir. Les decía, está Leandro Pena, está Matt, está Occhiato, el príncipe italiano, y allá la veo a Mayra también. Son los encargados de tirar las pelotitas, las bolas de nieve con las antiparras ciegas. Ahí va, tenemos varias pelotitas de colores ya en el piso de hielo. Son las bolas que deja pasar Sergio. Algunas se le cayeron porque veo algunas rojas que hubieran sumado puntos. Tiene que, claro, fijarse, y mientras les hablo quedan solamente 30 segundos. Tiene que fijarse de qué color es, eso le suma dificultad. Y claro, cada vez más extremos y más difíciles los juegos en combate, acercándonos a la final de esta segunda generación. 15 segundos, finales. Hoy Combate Bajo Cero, mañana especial de Halloween. El viernes haga pornis. Todo en combate, quedan 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Tiempo, Sergio. Muchas gracias. Jefe, hoy señor, cuento como siempre las bolas de nieve yo. ¿Cómo no? Bueno, me voy a agachar entonces y vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 bolas entonces. Bolas de nieve. Muy para bien, el señor. Equipo rojo. Bien, ¿eh? Hasta 11 contamos. Y como no recogió ninguna de otro color, no resta nada. No resta ninguna. Nada. Estuvo bien ahí, Sergio. Igual veo varias de color rojo también que dejó pasar. Pudiese haber sumado un poquito más. Pero 11 pero buena no, performance. No es buena mal número. Es buen número para arrancar. Momento entonces del equipo verde. 11 para el equipo rojo de la mano de Sergio Celi.
Se viene entonces el equipo verde. Les contaba, mañana especial de Halloween y el viernes Haga Pornis toca acá en vivo, en combate. No te lo puedes perder, pero hoy vamos a concentrarnos en el aquí y ahora. Vamos a disfrutar de Combate Bajo Cero. Por supuesto, pueden inscribirnos a nuestro hashtag Combate Bajo Cero, hashtag Combate Bajo Cero, hashtag Combate Bajo Cero, y pueden opinar, ¿sí? Ahí les contábamos, se viene Matt Pollerudo, el príncipe italiano que cayó a los pies de Florencia, Micaela, que parece que encontró candidato. Ya vamos a estar charlando con ellos también. Mientras se preparan, justamente hablando de Micaela, está aquí arriba. Va a tener la Santi Parra Siga, acompañada de Julián, acompañada de Matías. Y el encargado de llevar el balde va a ser Lucas Velasco, el capitano del equipo verde. Veo que está Delfina también, ¿no? Puede ser arriba, no alcanzo a verla. Sí, está Delfina. Entonces ahí ya les nombré los cuatro encargados de tirar las bolas. Les recuerdo al capitán del equipo verde que solamente la de color verde cuenta. Las demás restan puntos. Y pido, por favor, silencio a la casa del equipo verde y a la casa del equipo rojo. Ahora sí, preparados. Se viene el equipo verde. Esto es Combate. Hoy Combate Bajo Cero. Pueden opinar nuestro hashtag Combate Bajo Cero. Y dijo Fierita, tal vez se viene un musical. Mira, yo lo espero ansioso. Lo escuchamos cantar el otro día a Fierita, muy bien. Y es gato. Quiero ver cómo se las arregla el gato con la nieve, con el hielo. Porque con el agua se llevan mal los gatos. Con el hielo no sé, es agua congelada. Estuvo practicando, señor. Estuvo practicando, mirá, buena data. No me imagino dónde estuvo practicando. En el living, con unos cubitos de hielo. Lindo, habrá quedado lindo el living, jefe. Ahí va Lucas, que ya tiene dos en su poder. Una vez, si la pelota entra y sale, no cuenta. Tres, si me corrijo. Ahí va por la cuarta y no pudo. Si entra y sale, no vale. Si entra una de otro color, no la pueden sacar, por supuesto. Ya pasaron 50 segundos. Ahí va el capitán del equipo verde, Lucas Velasco, tratando de sumar más de 11, ¿eh? Que es el número que hizo el equipo rojo, que fue un muy buen número. Y además de tener 11, no sumó ninguna de otro color. Así que fueron 11 netas. Ahí va el capitán. Tiran de colores distintos, claro, no le sirven esas al capitán del equipo verde. ¿Cuándo le quedan? 38 segundos. Hoy, Combate Bajo Cero, temática hielo. ¿Se viene el musical de Fierita? No sé, vamos a ver. Por lo pronto, el gato estuvo practicando. Vamos a ver si nos sorprende con algún truco en el hielo. Mirá, si hace sobre el hielo, baila, hace sobre el hielo, hace de todo el gato. Y 15 segundos finales le queda al equipo verde para tratar de sumar más de 11. 10, ahí va. 5. 4, 3, 2, 1, tiempo. Tiempo para el equipo verde. Gracias, Lucas. Tienen un buen número acá, ¿eh? Vamos a contar entonces, vamos a ver, jefe. A ver, me agacho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, jefe, también. Y señores, ha habido un empate. Empate entonces en este primer juego del día de Combate Bajo Cero. 11 para el equipo rojo, 11 para el equipo verde. No logra sumar puntos ninguno de los dos, es así, no, jefe, ¿no? Correcto, señor. Y bueno, entonces habrá que seguir. Te veo acá Fierita, se acercó. Ojo con las bolas de nieve, no se vaya a tropezar. No, con cuidado, sí. Porque hoy, cada vez que hay aquí hielo en combate, sí, el arte se hace presente, porque el arte es morirte de frío. Y hoy, ¿quién va a ser el encargado de abrir la pista de hielo? Ahí lo veo. ¿Quién es el encargado? Ahí veo. Señoras y señores, un fuerte aplauso para Egato. Egato, sobre el hielo de combate. Jefe dijo que estuvo practicando, no pareciera. Egato, el único felino que domina los patines. Mirá. Mira. Ahí está, señores. Ahí tomó, mirá. Le tomó. Hasta Combate Bajo Cero. Catalano lo puede acompañar si quiere con la canción. Egato, por favor, está ahí. Dolor, por favor. Egato tiene no 7 vidas, tiene 700. ¿Y si hacemos un muñeco?
Ven, vamos a jugar. Yo le digo que me están provocando. Ya no yo escuché cantar. Yo tengo acá la lista. A ver. Pero, cuidado, Gato, por favor. Pero, por favor, venga, Gato, vamos, vámonos. Arriba. Por favor, Gato, yo tengo a mano la lista. Yo, pero hay otra. Para hay otra mí, el gato necesita compañía. Sí, compañía. Está muy solo ahí. Y me lo pusieron en la compañía femenina. ¿Qué te parece si llamamos a ella? A Flor Ventura. Pero sí, señores. Buenas tardes, Flor. Bienvenida. Nuevamente combate. Entre buenas tardes. Directo adelante. Al hielo. Ahí va. Pero mirá, es como Frozen, estoy viendo. Son ¿sabe patinar Flor Ventura o se animó como el gato? ¿No? Muy bien. No, sabe. En esta bici hay que pasear. El musical de Flor Ventura y el gato. Próximamente en el Calafate, Flor Ventura y el gato sobre el glaciar. ¿Habrá encontrado nuevo amor el gato? De repente. Nunca se sabe. Pero no sé si se había encontrado con Flor Ventura todavía. Mirá, mirá, mirá. Eso es buenísimo. De la cola. Eso es buenísimo, claro, porque se puede tirar desde ahí. Y es como que te remolca el gato. Señoras y señores, hashtag combate bajo cero. Flor Ventura y el gato. Esperemos que no se le salga la cola de gato porque no es como las lagartijas, no le vuelve a crecer. Ya que... ¡No! Por favor. Por favor, el gato al piso. Yo no sé si mandamos hay... un saludo a la gente virtual que va a tener que agarrar la ropa de gato o el jefe. No sé quién le lava la ropa de gato, pero... ¡Con lo cuidado veo... de gato! Se lava solo, señor. Lo veo ahí tirándose. Con cuidado. Se va a quedar con la cola en la mano, Flor. Con cuidado. Con cuidado, por favor. Muy bien, Flor Ventura patinando, ¿eh? Muy bien, muy bien. Es de Bariloche, Flor, ¿verdad? Claro, es de Bariloche, claro. Claro. Que no hay hielo, pero no importa, igual se puede patinar. El gato no le da bolilla, la dejó. ¿Pero qué es lo que sucede con el gato? Quedó cansado, me parece. ¿Pero qué? Ah, es el solo. Ahí viene el solo de Flor Ventura. El solo, señores. La barilochense de combate. Lo busca el gato. Pista de hielo acá en combate, en nuestro día de combate bajo cero. Ustedes pueden opinar en el hashtag, por supuesto, hashtag combate bajo cero. Impecable, ¿eh? Es el momento de sumar más gente a la pista. Ah, ¿sí? Los que la sepan adentro de la... Se pueden quedar, ¿eh? Paula. Todos. Ahí va Paula, señores. Que la otra vez ganó gran punto. A ver si le hacen un lugar a Paula, la observan de gato y Flor Ventura. El gato ya se rindió, casi se sienta. Es el musical de Paula, el gato, Flor Ventura y ahora Flor. Ahí Viña, se suma Flor. Va cayendo. Equipo rojo en pista. El gato es como el ganador de la lotería, está ahí rodeado de las chicas. Sí, en un momento se planteaba que Sergio Celi era el galán de combate, después cuando entró Occhiato se dijo, cayó Sergio Celi, ahora es Occhiato, pero finalmente el galán de combate es el gato. El galán es el gato y ahora se vienen los trucos, ¿eh? Atentos que vienen los trucos. A ver. Es el momento de demostrar de qué está hecho combate. Muy bien, Paula, gira Flor Viña. Ahí vienen los giros, el público pide giros. El público pide giros. Mirá el gato. Gira el gato. Que no se maree. A ver quién más gira. Gira Flor Ventura. Mirá, va para atrás, Paula. Ahí hace flexiones de brazos Flor Viña. Con cuidado que no se te congela. Ahí está haciendo flexiones de brazos. Por favor, cuidado con las manos y los patines que no es. Mirá, a un pie. A un pie. A un pie se animó. Sí, señor.
Se animó un pie, hashtag combate bajo cero. Hashtag combate bajo cero. Igual, Fierita, te digo, nadie supera lo que hiciste vos la última vez. Yo soy un profesional. En minutos. Hiciste un musical, bailaste, cantabas sobre un pie. Eso es imbatible. Se viene Congo a hacer una lucha de MMA sobre el hielo. Sí, me dice que se anima. Me gusta, buen deporte. 20 segundos va a durar, pero se va a animar. Ahí está. MMA bajo cero. Y ahí lo veo a Julián preparándose. Se está preparando. Lo veo a Julián, señores. Bien. Es el momento de que cuando entre Julián, necesito que le hagamos un lugar. Quiero que tenga la pista para él, para demostrar, demostrar lo que va a hacer. A ver, mira, ahí salió Flor, ahora va a salir el gato, ahí salió Paula, ahí quedaron. Ahí quedaron entonces. Venga, gato, por favor. No son los protagonistas de un infantil, pero podrían serlo. A ver. Ahí. Ahí está. Ahí está, señores, es la historia de amor. Esta música te gusta. El príncipe y la princesa. Libre soy. Bien, ya. Ya estoy tomando, un poquito. Y miren de fondo, está el gato disfrazado de Elsa. No, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Me encantó esa foto. Mirá, ahí no la alcanzó con una y llamó a otra. Quiso las dos, Julián. La llamó a Paula. ¿Sabes? Pasa, se ofendió cuando yo dije que el galán de combate era el gato. Sí, sí, y no lo había, no lo había nombrado a Julián, yo todavía, mala mía. Ahí está la ahí se metió el gato. Lo llaman. Lo llaman. Y claro, ahí lo llaman y ahí va, señores. Se preocupa a Tito, lo mira el gato y dice, ¿cómo puede ser que caiga así? Y no, y no pase nada. Se enoja, Tito, se enoja. A ver, Julián, solo de Julián. Solo de Julián. Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más. Libre soy, libre soy. Es como, está bien. Como Hugo del Carril cantando Frozen. No, muy bien. Un homenaje a Hugo del Carril. Ahí va, señores. Me quedo aquí. Es el final, ¿eh? Necesito la pose final. Necesito la pose final. Vamos. Pose final, a ver. Pose final. No, pero vos sos el príncipe. Tenés que abrazarte por lo menos una de las dos princesas. Quedó solo. Por eso, te digo que gato es el galán. Quedó solo el príncipe, amigo. Gato, mano, tío. Quedó solo, amigo, es el príncipe. Y de este modo, por ahora y solamente por ahora, se clausura la pista de combate bajo cero. Habrá más, ¿eh? Habrá más. Habrá más, claro, por supuesto. Después seguimos. Esto fue simplemente una pequeña... Bueno, jugamos el primer juego, terminó empatado. Ninguno pudo sumar. Y hoy lo dijimos, hablamos de Matt. ¿Qué pasa con Matt, con el Super Ultra? Matt cambió, cambió. ¿Se transformó en Super Ultra Pollera? A ver. El día sábado, un participante de combate te llamó, te dijeron, Matt, te estamos esperando. Y tu respuesta fue, no puedo, estoy con mi novia. Es verdad. No veo pollera, pero dijiste que la tenés puesta. Sí, es imaginaria, pero sí, sí, me rankeo en el top 1 del pollerudo nacional e internacional. ¿Vos harías lo mismo? Obvio. Decime el top 5, ponele, de los tips para un buen pollerudo. Puesto 5, no borrarse el fin de semana. ¿Lo dejarías que salga? Sí, pero que vuelva temprano. No, está perfecto. ¿A qué hora volverías? 2, 3. ¿Vos a qué hora volverías? No, no salgo directamente. Top 4, todos los días se habla con la pretendiente. ¿Con quién estás hablando? A ver, cuéntame. Con Meli. ¿Quién es Meli? Meli es mi novia. Top 3 es invitarla a cenar. Sí, sí, Matt cocina. Es flor de chef. ¿Más? Sí. ¿Qué cocina? ¿Cuál lava es la los platos, plancha, hace de todo, Matt. Ultra super net. Top 2 tiene que ver con... las flores y las rosas. Príncipe, ¿usted tiene algo que ver con este ramo de flores? Sí, sí, tengo que ver. Cada vez que voy a la casa, le llevo flores, rosas, lo que haya en la... En la verdulería, en la florería que le llevo me un ramo de alcauciles. ¿Y el top 1? ¿Cuál es lo más importante? Top 1 tiene que ver con los besos. Si fallan los besos, falla todo. Sergio tiene que aprender a dar besos con valor. La verdad, en este momento tengo ganas de estar besándome con Sol acá. Amigos, para mañana, pollera para Matt. Bueno, lo dijo Fierita, para mañana, pollera para Matt. Ustedes se preguntan, ¿estamos en Escocia? No, estamos en Argentina, estamos en combate, en hashtag combate bajo cero. Y está Matt
con pollera. Asume su rol de pollerudo con orgullo. Entra en combate bajo cero sin frío. Matt con pollera. No lo puedo creer, pero bueno, vamos a aceptar el rol. Es muy europea, muy de joya esta pollera. Sí, sí, siempre con Europa estoy ahí jugando. Claro, nunca perder el estilo, más allá de lo que pase. Para nada. Abajo de la pollera, ¿se usa calzoncillo? ¿Se usa...? No, es claro, es así. En Escocia a mí me cuentan, no sé porque yo nunca usé pollera, pero que abajo no se usa nada. ¿Matt usa algo abajo de la pollera? No, por favor, no mostremos, pero... No, no sería un buen plano. Nadie sabe qué hay abajo. Nadie sabe. ¿Qué opina la novia ahora, no? Porque me imagino que te ve, te escucha en tus declaraciones. Me ve muy seguido, pero... Y sí, cada vez se está poniendo más raro el programa, me dice. Pero bueno. No, pero... ¿Qué dice puntualmente vos? ¿Estás contenta con que vos asumas este rol de pollera o ella dice, no sé... No, yo no quiero que seas un pollero. Y es un poco tierno, yo creo, pero... No lo admite, parece. Pero bueno, al 100% no, un poco menos. Claro, es demasiado ya, por ahí bajar un cambio. No, pero fuera de chiste, bueno, es una chica que la verdad me atrae mucho como persona, así que nada, vamos a aceptar el rol. Siempre que hay un silencio, él aprovecha para mandamos un saludo, un beso enorme que debe estar mirando. Esto es dedicado a vos, la pollera, todo. Por ahí te recibe, ahora vas a tu casa con pollera. Ahora con el agua, con que está lloviendo, una bota y pollera, quedamos de 10. Unas botas. Unas botas hasta arriba. O por ahí te confunden, empiezan a chiflar, a tocar bocina. Seguramente, tengo buen totote. Bueno, muchas gracias, Matt. Que no pierde el estilo, ¿eh? Europa a morir. Nos vamos a la pileta con Fierita. Aquí estamos, señores, ya preparados para el primer juego de piletas, pero antes te digo, torneos hay muchos, pero la Copa Coca-Cola es algo diferente. Es el torneo intercolegial de fútbol más importante del país, esperado por muchos chicas y chicas, porque es una oportunidad única de jugar con las mismas reglas y condiciones del fútbol profesional. La Copa Coca-Cola, una actividad física y diversión que es el mejor camino para transitar a pleno todas las etapas de la vida. Rescata los valores esenciales del deporte, el compañerismo, el juego limpio y un estilo de vida activo. ¿Querés saber más? Entra a la fanpage y no te pierdas este domingo a las 12 por Canal 9 Copa Coca-Cola, con todas las novedades y la emoción del torneo. Y ya estamos listos, señores, para este desafío de trapecio donde debuta Lucas Velasco. No jugó nunca este juego, ¿no? Primera vez que lo va a jugar Lucas Velasco, entonces... Debut. Es doble. Hay que llegar, regresar y tocar campana. Exacto. El día está empatado en cero. Vamos a ver si arrancamos a saber quién gana el día. ¿Rojos o verdes? ¿Verdes o rojos? Esto es combate. Ahí van con todos los capitanes. La semana pasada hubo mucha discusión en este juego, Tito. Creo que esta vez también. Bueno, ojalá que no, dudé por un poco, favor. Decítelo, pero me parece ojalá que no, ojalá que no, Tito. Estamos con Tito Esperanza, nuestro entrenador. No pueden tocar la plataforma amarilla. Todos los ojos sobre la plataforma. A ver quién tocó y quién no tocó. Hay ligera ventaja para Leandro. Pero ahora se van a encontrar. Ahí se cruzan. Buen fair play el de los capitanes, Tito, por ahora. Sí. Pero lo quemé. Ahí va Leandro, que está cerca, se descuelga ahí. ¡Campana! Y entonces, jefe... Punto para el equipo rojo, pero antes... Pero... A ver qué... Pero antes, vamos a ver la replay. Vamos a ver la replay, entonces... A ver qué pasó. A ver qué sucedió, porque ahí se cruzan. Ahí decíamos, mirá qué buen fair play. En el cruce vas a ver... A ver... Buen fair play, mirá. Y ahora... Ahí va, este es el que tiene que agarrar. No. El que tiene que agarrar Lucas, poquito de costado fue. Y de ese modo termina de ajustar su ventaja Leandro, pero como todo lo que no está prohibido está permitido, ¿valió el punto, jefe? Buen punto, señor. Buen válido punto, punto, buen punto. El postrero sería una picardía. ¿Eh? Sí, señor, pero ustedes pueden compartir esto y pueden opinar. Hashtag combate bajo cero, hashtag combate bajo cero. ¿Cómo viste el punto? Ahora se enfrentan Nico Hitchens, Congo, por un lado, y por el otro lado, Matt. Matt, que estaba con pollera. La pollera escocesa se llama kilt. No es lo mismo que pollera. Bueno, dice un escocés que usa pollera y se enoja porque no es lo mismo.
No es lo mismo ser pollerudo que ser escocés. Exacto. Los escoceses hacen whisky, los pollerudos llevan carteras. ¿Están listos entonces? Matt por un lado y Congo por el otro. Esto es combate. ¿Cómo aprendo al lado tuyo? Soy un libro abierto. Ahí están, señores, se enfrentan. Están cerca del final, no pueden tocar la plataforma, ¿eh? No pueden tocar la plataforma amarilla, ya están volviendo, Matt, y todavía está yendo Congo, Tito. Sí, ahí se saltó, ahí vuelve. Está pareja la cosa, llegaron casi igual, igualísimo. Por el mismo trapecio. Ahora están igualísimo y esto mata el envío, con cuidado. Con cuidado de no enamorarse, por favor. Ahí están, pasó de largo. Y está más cerca Congo. Matt está como un cornalito en la sartén, agitándose. Y Congo también, mirá. Congo también, ¿eh? Y llega y capana. ¡Qué reñido! No podía hacer. ¿Qué le pasó? A ver, voy a hablar con Congo que se agarra. Tiró. ¿Qué pasó? ¿Te duele de cuando se chocaron, cuando se frotaban? No. No, hice un poco de fuerza con el isquio acá. ¿En qué parte? Porque en un momento los vi juntos y no sé si era ahí la fuerza, no. Ahí tranquilo, no, fue acá al final. Acá al final. ¿Y la fuerza esa te tira como puede condicionar un futuro juego? No, 10 puntos. 10 puntos, impecable. Entonces, Congo, por suerte está bien, pero cuando estaban ahí cerca, frotándose, me parecía. Un poquito el isquio le tiró. Mire la rifle, el isquio. ¿El isquio qué es? ¿El isquio tibial? El isquio tibial. Mira qué bien que te manejo con los músculos. De la pierna. No muevo ninguno, pero conocerlos conozco todos. Ahí vemos la rifle y gran punto, jefe. Muy buen punto. Gran punto. Pero claro, ahí, mirá, ese es el momento, que es la coreografía. Por un momento parecía extravaganza, pero no era. Están listas Micaela por un lado, del otro lado está Paula. 1-1 está el juego. Hay que tener cuidado porque cuando se empiezan a empatar muchos juegos, con un juego ganás el día. O sea que no hay que confiarse, amigos, porque cada punto vale. Micaela y Paula. Pablo y Micaela, esto es combate. Es así esto. El juego a juego, punto a punto. Ahí están más cerca. Uy, con cuidado, la otra vez acá hubo conflicto, ¿eh? Sí. Ahí salta. Por ahora. Uy, están peleando por el último. Qué mal lo veo. Mica está llegando, Paula todavía no salió. Ahí se invierte, sí señor, tiró la gran Congo. Tiró la gran Congo, Paula, y está a uno de ventaja. Cuando era todo de Micaela, de repente están casi en igualdad de condiciones. Hay que tener cuidado de no tocar la plataforma amarilla. Ya está regresando también Paula. Por arriba vuelve Micaela. Está asegurando. Ahí sube Paula y ahí se van a encontrar, Tito. Sí. Están, hay un solo trapecio de diferencia. Sí. Uy, con cuidado. Con cuidado. Acá empiezan que quién se sube a UPA de quién. Sí, por ahora pasaron bien, de costado. Muy bien, muy bien. Que vos arriba, ¿no? Que voy yo, que me canso. Esos diálogos que se dan en combate. Y ahora están las dos en el anteúltimo. A ver quién llega primero. ¡Es parejo! Y habrá discusión porque hubo dos campanas. Oh. Habrá discusión porque hubo dos campanas. ¿Qué dirá la rifle? Habrá discusión porque sonaron las dos. Por lo pronto festejan las dos y se escucharon dos campanazos. El asunto es cuál fue primero, cuál fue segundo. Amigos, yo creo, jefe, que vamos a tener que ver replay. Para eso, señor, está la replay, que la vemos ya, por favor. Tale of the Tape, le llaman en el fútbol americano, y es la historia de lo que dice la cinta. The Tale of the Tape. Ahí donde se acaba la discusión es donde se ve la repetición. Veamos, jefe. A ver qué sucedió. Porque... Vamos a verla, por favor. Ahí está, ahora sí. Con silencio. Cuidado. Acá empiezan que quién se sube a UPA de quién. Sí, por ahora pasaron bien, de costado. Muy bien, muy bien. Que vos arriba, ¿no? Que voy yo, que me canso. Esos diálogos que se dan en combate. Y ahora están las dos en el anteúltimo. A ver quién llega primero. ¡Es parejo! Y habrá discusión porque... Y hay festejo, señores. Hay festejo de un lado, hay caras largas del otro. Y entonces, jefe... Entonces... Quiero ver el momento exacto, otra vez, en el que tocan las campanas. El momento exacto por quien redoblan las campanas. Silencio. Están en combate y ahora están las dos en el anteúltimo. A ver quién llega primero. ¡Es parejo! Y habrá discusión porque hubo...
Ay, 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 entonces... Entonces ya tengo un veredicto. Diga. El punto es para el equipo rojo. ¡Punto para el equipo rojo! Que de este modo demuestra que hasta que el punto no termina... nada, nunca hay que darse por vencido. Porque Micael había avanzado, estaba en el anteúltimo. Sí, parecía perdido el punto para el rojo. Se quedó sin envión en el último Pero trapezo. Por nada, fue por una centésima... Y rescatamos el fair play de Micaela y de Paula, que hoy tuvieron el punto muy buen en paz. Juego de ambas, señor. Y eso nos alegra mucho. El juego no termina hasta que se toca la campana, el reloj se ponga en cero. La ópera no termina hasta que no canta la gorda, dice Montoya. Ahora sí, señores, está Occhiato por un lado y Matías Ramallo por el otro. Esto es combate. Dos por uno, gana el rojo. Y Matías es un gran jugador en este juego. ¿Qué pasó? Con cuidado. Uy, con cuidado, con cuidado. Siempre me da miedo, Tito. Temo que se lastimen, la verdad. Porque es un juego muy físico este. Ahí está volviendo Matías. Ahora está volviendo Occhiato, que lentamente se recuperó y lo alcanzó. Se están parejos. Envión, Matías. Claro. Lo traicionó un poco el envión. Ahí se chocan. Y eso es complicado. Ahora están los dos en el mismo trapecio. Sí. Pasó uno. Y ahí se recuperó Matías. Ahí recuperó el envión perdido, pero ahí pifió en uno. Está en el anteúltimo Occhiato. Ahí está en el último Matías. ¡Pla! ¡Pompada! ¡Increíble! ¡Increíble! Y punto para el equipo rojo. ¡Increíble! Occhiato que parecía que no tenía chance. Que parecía un pedazo de mustard solo calabrés. Se recuperó. Ah, se agarra porque había tenido una distensión. Tengo entendido que en el pubis había una distensión. A ver si se puede parar. Me refiero a las piernas. Le tira. En el salto me tiró. Le tiró en el salto. Ahí viene el doctor a revisarlo. Claro, me contaba Nico el otro día, lo cuento porque lo contó delante de los compañeros, que tenía una pequeña distensión. No sé si estás al tanto vos, Mato. Sí, estaba al tanto, señor Fionita. Y ahí le están tocando. Yo no sé, Tito, ¿qué músculo es acá? No, le está tirando él, por lo que me dijo, la parte del psoas y el ilíaco, no en el pubis. Ah, ok. Más al costado. Veamos cuando cayó. A ver, jefe, si lo tiene ahí a mano, veamos cuando cae, porque él dice, me tiró en el salto. Ese fue el momento. Recordemos que Occhiato es exjugador de fútbol y tiene mucha actividad. Ahí está. Ahí está. Claro, desde que llegó a combate, creo que es de los que ha tenido más actividad en ese tipo de músculos. Ahí está. Se había puesto, el otro día me dijo que se había puesto átomo, ¿verdad? Estoy jugando con bastante átomo porque necesito entrar en calor de músculo, porque si no me cuesta. Incluso me enteré que un día se puso átomo de más. Me pasó para otra zona del cuerpo que me cuesta. Quema eso, claro, es como si fuera revuelto. Bueno, ahí está subiendo, entonces, ¿podés caminar o no, Nico? Es la zona del aductor cuando tengo que caer, que saltar o que piso con esta pierna. ¿Qué podría ser, maestro? Suerte. O, italiano, me dijo. Bueno, señores, se va Occhiato. Vamos a ver una repetición más porque fue un puntazo. Fue un puntazo que Occhiato no tenía, no era favorito en el juego, sinceramente. Hay que decir las cosas como son. Y así terminaba. Cuidado, con cuidado. Siempre me da miedo, Tito. Temo que se lastimen, la verdad. Porque es un juego muy físico este. Ahí está volviendo Matías, ahora está volviendo Occhiato, que lentamente se recuperó y lo alcanzó. Se están parejos. Envión, Matías. Claro, lo traicionó un poco el envión, ahí se chocan y eso es complicado. Ahora están los dos en el mismo trapecio. Sí, pasó uno. Y ahí se recuperó Matías, ahí recuperó el envión perdido, pero ahí pifió en uno. Está en el anteúltimo Occhiato, ahí está en el último Matías. ¡Pla! ¡Pum, pum! Ahí está, señores. No, nos estamos corriendo porque acá viene la ola del calor. Es duro. Lo decíamos en el relato del juego. Tenía miedo que se lastimen. Bueno, finalmente se lastimó, pero se resintió de algo que ya tenía. Sí, yo creo que viene con una pequeña carga en la zona del aductor, en el psoas. Y hay que ver, tiene que ir el médico, verlo bien y hacerle una ecografía para sacarnos toda duda. ¿Qué consejo puede dar el entrenador, un entrenador como vos, Tito, para alguien que ahora para el verano dice, quiero salir a correr? Hay que ir despacio, hay que elongar siempre. Toda actividad física es progresivo. El incremento de la intensidad y de los esfuerzos. Tranquilo, no crean que van a salir ahora. No es porque durante 9 meses no hiciste nada y querés hacer 3 meses de verano. No. Salir a correr una maratón. Y hacer todo y idealmente buscar algún grupo. Hay lugares que hay clases gratis. Sí. Ah, no hagan desastre. De menor a mayor.
Tranquilo. De menor a mayor. Perfecto, eso lo digo yo siempre. De menor a mayor. Ahí está Sergio Celi. Acá está Julián Stravitz. Se enfrentan en este juego, señores, que va 3 por 1 para el equipo rojo. Esto es Combate. El verde tiene que ganar todo lo que queda. Y fíjate lo que te dimos. Te dimos unos puntos espectaculares. Tito te dio una mano para que empieces a entrenar responsablemente de menor a mayor, decía Héctor. Y yo agrego esto por las mías, sí, Tito. Buscar decime un profesor. No hace falta que sea un lugar caro, con no, alguien que te guíe. Claro, muchas veces uno con un poco de conocimiento de su cuerpo. Un club de barrio. Sí. Y tranquilo. Ahí vuelve, con cuidado. La gran combo, tiró Celi. Mire, estábamos hablando de preparación física ahí. Celi dijo, tiro la gran combo, pero llegó Julián. Y pam, pam, ah. Y ahí, hay discusión en el verde. Y mira, sí, discusión, sí, sí, entre Micaela y Congo. Congo hay, y ahora discusión con Julián. Hay una discusión interna. Uy, uy, uy. A ver. ¿Qué pasó? Me llamó la atención. Ahí vemos la repetición. ¿Que vaya? Ahí está Sergio. No, no es la repetición, por la duda tocó. Pero hubo una discusión acalorada entre dos referentes del equipo primero verde. Primero veamos la replay, señor. Veamos la por replay, favor. Jefe. ¿Qué pasó? Claro. Veamos la replay. A ver, Tito te dio una mano para que empieces a entrenar responsablemente de menor a mayor, decía Héctor. Y yo agrego esto por las mías, sí, Tito. Buscar decime un profesor. No hace falta que sea un lugar caro, con no, alguien que te guíe. Claro, muchas veces uno con un poco de conocimiento de su cuerpo. Un club de barrio. Sí. Y tranquilo. Ahí vuelve, con cuidado. La gran combo, tiró Celi. Mire, estábamos hablando de preparación física ahí. Celi dijo, tiro la gran combo, pero llegó Julián. Y pam, pam, ah. Jefe, antes que me digas si el punto es válido o no, es raro verlos discutir. Pero no, que no decir que no discutieron. No discutimos nosotros, intercambiamos opiniones. ¿No era con Dalila la cosa? Porque ella dice, si no discutimos nosotros, ¿cómo no discutimos nosotros? No, intercambiamos opiniones. Hay un intercambio de opiniones que para mí, cuando el jugador está llegando cerca del final y le lleva mucha diferencia al otro, para mí está bueno decirle tranquilo para que no se apure y se caiga rápido. ¿Y vos qué decías? Y a ella le gusta que sea, apurate. Entonces por ahí lo pones nervioso y se cae cuando le lleva una diferencia enorme. Entonces, no, yo lo decía de mí. A mí no, o sea, que me digan tranquila no, porque es como que me tranquilizo mucho. O sea, de última, apúrame hasta el final, no importa. Pero no me sirve a mí. Son estilos, apúrame hasta el final o tranquilo, tranquilo. Son estilos. Yo voy más por el tranquilo, tranquilo. Claro, yo por el apúrate. Amigo, que bueno, continúe el juego porque hay veces que cansa. Le agradezco mucho. Ahí vienen a quejarse los muchachos, a ver si todavía no, se le iban a perder. Era un cierre redondito. Estaba a punto, bueno, caramelo el cierre. A ver, ¿qué pero pasó, Sergio? Diga. Creo que Julián no se soltó de los últimos dos trapecios. Dicen acá que no se soltó de los últimos trapecios. Bien, mira, ahí hay discusión. Señor, al sí, señor ¿cómo se Sergio veía, jefe? Ya chequeé las cámaras, aquí se lo muestro para que vea a que ver, lo hizo mundo, correctamente. Toma el último. Se suelta y vuelve a tomar para continuar. Está bien, muchas gracias, jefe. En una duda. De nada. El punto es para el equipo verde, señores. Punto para el muy equipo bien verde, que se pone 3 a 2. Ah, está lindo para estar acá, ¿eh? ¿Qué necesita? Vino. Ah, por lo de Mica de rápido, vino usted. ¿Y usted está para rápido? ¿A usted le gusta así? Por ejemplo, si usted fuera compañero, ¿qué le dice? ¿Rápido? Perfecto. Así es muy rápido. Salió que es muy rápido, señor. Si Mica por ahí está contracturada, ¿usted le puede hacer masaje? Porque estaba como contracturada, me dio la impresión. No sé en qué quedó lo del gimnasio, el muchacho del gimnasio, pero el gato está para el masaje. Ahí le señala dónde. ¿Por qué siempre la tira al piso? ¿Por qué siempre lo primero que hace es al piso? No entiendo nada. Siempre posición de banco. No. Pero instantáneo va, él lo lleva a posición horizontal. ¿Esto, Tito, es en el entrenamiento hay lugar para este tipo de cosas o no? Sí, pero el gato me parece un chanta. Ah, el gato. No, el gato estudió shiatsu, señor. Shiatsu, pero yo, por ejemplo, digo, voy a un gimnasio de Buenos Aires, mejor gimnasio de Buenos Aires, digo, quiero entrenar con Tito Esperanza. ¿Hay un momento en la rutina que vos haces esto? No, la verdad es telongo y ya está. Ah, vas a tu casa. Llegamos hasta elongar. No, esto masaje. No. Esto no se puede. No. Es otro precio, no. Es, no va. Es otra amigos, cosa. A jugar entonces.
tiene que ganar sí o sí el verde para empatar este juego. Si el punto del rojo anotará el primer punto del día, está complicada la cosa acá. Esto es... ¿Qué pasa? Por favor. Ay, Dios, esto qué contento que es... está. Combate. Ahí se encuentran, señores. Con cuidado. Fortísimo enfrentamiento. El punto que define el primer punto. Con cuidado, por favor, sin lastimarse. Las participantes están entreveradas, como dirían los uruguayos. Y ya llega Flor Viña, el último trapecio. Tiene los dos últimos. Tendrá que soltar el anteúltimo y regresar. Perfecto. Clarito y a la vista. Lo mismo para Delfina. Está muy claro. Cada una llegó, señores. Y están regresando. Está regresando Flor ya. Hay una ligera ventaja para Viña. A ver qué sucede ahora. Acá el envión es clave, Tito. Acá el envión se quedó es clave. Media, un poquito sin envión. Ahí está Delfina está sin está envión. Está peleando. Uy, con cuidado con las piernas, por favor. Con cuidado. Uy, 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 me duele de solo pensarlo. Con cuidado. Ahí avanzó, va por arriba Flor Viña, que quiere asegurar el punto. Pero Delfina mete tercera, Delfina mete tercera y a ver si llega Delfina, pero no. ¡Campana del rojo! ¡Y punto! Mirá, y hay campana de Delfina, que hasta último momento no se entrega. Y dijo, acá está mi campanazo, señores. El primer punto es del equipo rojo, pero hay mucho más. Hashtag combate bajo cero, ¿o no, Thiago? Hay mucho más combate bajo cero. Acá está la pista de hielo, tenemos muchos juegos. Hay que buscar el tercer nominado. Eso después del corte, así que no te vayas, no te podés perder lo que sigue en combate. Y 20 de la tarde, estamos en vivo acá en combate, estamos en búsqueda del tercer nominado. Vamos a ver qué pasa, porque arrancó el día con un empate, después el equipo rojo pudo ganar, así que ahora vamos a ver qué sigue. Muy bien, vamos a jugar ahora circuito bajo cero. Tenemos un circuito hoy en la pista de hielo, por supuesto, como habíamos hecho la última vez que tuvimos la suerte de tener combate bajo cero. Arranca, está el equipo rojo, está el equipo verde, arranca el capitán del equipo rojo, Leandro Pena. Acá tienen que hacer un equilibrio, luego se viene la escalera horizontal, pasan la posta y el compañero tiene que patinar y tomar los banderines y luego regresar y tocar la campana. Acá fue, yo recuerdo, el gran punto que hizo Paula, que Anita tenía ventaja, estaba por tocar la campana y vino Paula desde atrás y le arrebató el punto. Arrancan los capitanes porque lo veo preparado también a Luca Velasco del otro lado. Ahí se cruzan porque se habían olvidado. Ojo, por favor, cruzo por atrás, muy bien. Claro, arranca el equipo verde de este lado. Tiene que correr primero porque acá tenemos el equilibrio de color rojo, pero tiene que pasar al del color verde. Ahí se viene Luca Velasco, Leandro Pena por el otro lado. 1-0 gana el día el equipo rojo. Recordamos que el primer juego lo habían empatado y no sumó punto ninguno de los dos. El segundo lo ganó el equipo rojo y ahora está ganando el día por 1-0. ¿Todo bien, Lucas? Todo bien, ¿vos? ¿Contento? ¿Puede ser? Sí, contento. Tuvimos una linda semana con el equipo. Bueno, muy bien, pero ¿se puede hablar de otra cosa? Digo, extra combate, que estás contento, leí que estás de novio, ¿puede ser? ¿De novio? De. Puede ser, de novio, sí. Ah, pues, ¿conociste a alguien? Sí, estoy de novio. Muy bien. No, fue una semana como cayó el príncipe italiano, el gato, ahora el capitán del equipo verde también, que está de novio. Pero no necesita pollera, Lucas. No, para nada. No, perfecto, bueno, está bien. Entonces nos quedamos con una por ahora. Yo creo que la segunda pollera va para Occhiato. Me parece que está sacando los números. Un saludo para la novia de Lucas, entonces, que seguramente debe estar mirando combate. Bueno, muy bien. Ahora sí, por un lado, ¿qué pasa, Leandro? ¿Se pone celoso? A ver, voy a hacer una cruzada acá, me van a odiar, pero voy a cruzar. Quiero. Por ahí consiguió novia Leandro Pena también. ¿Leandro está de novio también? No,
No, yo preguntaba porque como no conozco quién es la novia, pero nada, vamos a jugar. Lo dejó, no dio nombres, está bien, no hay que dar nombres. Él no quiso dar nombres, vuelvo a cruzar para allá. Bueno, se puso celoso por un momento, Leandro. Vamos, hay que conseguirle una novia a Leandro Pena también, me parece. Para que no se ponga celoso. Bueno, muy bien. Ahora sí, esto es Combate. Y de a poquito arranca este circuito bajo cero. Hoy, Combate bajo cero. Puedes opinar en nuestro hashtag Combate bajo cero. Hashtag Combate bajo cero. Hashtag Combate bajo cero. Ahí está, Luca Velasco, que ya pasó la posta a Delfina, la otra capitana del equipo verde. Y Leandro se la pasó a Paula. Paula, que acá había ganado un gran, gran punto. Tenemos los banderines que están situados en diferentes alturas. Cae Paula ahí, pero se recupera para... Puede soltar la cuerda, señorita, y se la damos por tomado. La cuerda, y tiene ventaja Delfina, ¿eh? Campana, campana de Delfina, y ya... Hay quejas, jefe. Hay quejas. ¿No? ¿Qué pasó, señorita? No, estaban planteando. ¿Qué pasó, Paula? Señor? Dígame. Acérquese, Paula. No. Pero quería saber qué pasó. No, bueno, no quiero. Está todo bien. Venga, Paula, venga. Venga, pa. Venga. Me está haciendo señas de ahí atrás. Yo no entiendo que... No quiere. Bueno, no quiere hablar, Paula. Está bien, perfecto. No llegaba. Ese es lo que planteaba. Pero los banderines están puestos a diferentes alturas a propósito. Ahí viene. ¿Quién viene? Flor. Ah, cambió, digo, Paula, de repente... Ah, no, vino a jugar. No quieren hablar. Listo. No charlamos, no importa. Silencio, entonces. 1-0 para el equipo verde de la mano de Delfina, que hizo el punto este. Jefe... Y seguimos jugando. Seguimos jugando, perfecto. Le iba a hacer una cosa. Muy bien. Entonces, está Flor Viña por un lado, está Micaela Villiconte por el otro. Esto es... ¡Combate! Arrancan con el equilibrio. Parte difícil, ¿eh? Ahí lo hizo ya Flor, que ya está en la escalera horizontal. Tiene ventaja. ¡Ay, cayó Micaela! ¿Qué pasó? ¿Tiene que volver a hacerlo? Ahí se pone a acomodar. Ya tiene ventaja Sergio Celi. Claro, está patinando, tomando los banderines que están altos. Sí, es verdad, pero están adriede así. Ahí ya tomó el último. Puede soltarlo. Si no se suelta, puede soltar. Ahí rompió una luz. ¡Campanazo! Y punto. Todo indicaría que el punto es para el equipo rojo, al menos que el jefe, por supuesto, tenga que decir lo contrario. Ahí sigue Micaela, sigue haciendo el circuito. Por las dudas, ¿será? Por las dudas lo hace. Ahí va Julián, tiene que tocar. Si el banderín no se suelta, es válido ya cuando se ve que lo toma con seguridad. Corríjame, jefe, si me equivoco, lo pueden soltar, digamos, si se nota sí, que... Sí, señor, sí, señor. Pues por ahí están un poquito atados, un poquito sí, más señor, fuerte. Sí, señor, se lo damos por agarrado. Claro, ahí está. Tomó el último banderín Julián y va a tocar la campana. Muy bien, jefe. Antes, señores, sí, de que el señor Matías se queje, la señorita Micaela podría haber seguido tranquilamente porque ya había terminado el equilibrio cuando... hubo ese accidente. No toqué la última línea, me parece que escuché. Estamos como a 30 metros, se me complica escucharla. Micaela, si tiene algo parecido, también se puede acercar. De todas maneras, jefe, obviamente lo que usted dice es lo que queda. Vamos a ver la replay, señores, para poder definir este punto. A ver. Ahí va Flor. Y ahí la vemos a Micaela, a ver. Tiene ventaja. ¡Ay! Ahí es donde cae. No entiendo igual el enojo de Micaela. La señorita Micaela pisó todo el caballete. Tendría que haber seguido con el juego. Podía seguir, no, claro. No pisé todo el caballete. La última línea, como corresponde, no la pisé. Escucho ahí, jefe. Mire la replay, no la pisé. Por eso lo hice de vuelta, pero todo el tiempo que perdí en armar el caballete es un garrón. Y aparte es peligroso, o sea, me puedo haber desguinzado el pie. Gracias, Tito, ahí por acercar el micrófono. Bueno, jefe, no sé que si tiene algo para decirle, si ya dio el punto. Vamos, señores, a jugarlo nuevamente, ya que la señorita Micaela tiene razón. Vamos a jugarlo de nuevo, por favor. Bueno, va entonces este punto de nuevo. Sigue ganando el equipo verde 1-0. Se tienen que volver a posicionar Flor Viña y Micaela de este lado. Pregunta a Flor si quiere cambiar en un gesto de fair play. Ahí se preparan. Las quejas al orden del día.
como siempre. No se toman descansos, ni siquiera bajo cero, jefe. Vamos a ver, mientras se acomodan las participantes, ¿qué opina? Mientras Micaela se cruza justo bien en el medio, ¿qué opina la gente en Twitter, en nuestro hashtag combate bajo cero? A ver, pará. ¿Qué dice la gente? Ahí tenemos un collage, La foto de Egato, ¿sí? Y mirá, ahí está Fierita también. Y Flor Ventura, Egato, están los tres, mirá. Muy bien. Ahí está Fierita de nuevo. Qué creativa la gente con los collages. Yo no me sé los nombres de los personajes, pero se lo ve bien. Queda bien el look del pelo así a Fierita. Y a Gato también le queda lindo el vestido. Ahí está Flor Ventura de nuevo. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a jugar. Tito tenía... Ahí está Tito que acomoda. Claro, yo lo había visto que Tito decía, momento, hay que escucharlo siempre a Tito. Sabe mucho. Ahí va, acomodo. Ahora sí, parece que está todo en orden. Podemos arrancar el punto. Esto es... Momento. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa, Flor? Hable. Que el banderín rojo está más arriba y es una cuestión de centímetros que puede significar un salto. Bueno. Va a tener que saltar, señorita Florencia, por favor. Bueno. ¿Alguien más? ¿No? Están todos perfecto. Iguales, por ahora favor. Sí. Bueno, muy bien. Finalmente vamos a arrancar este punto. Este es combate. Esperemos que no haya accidentes en este caso. Ya pasó Flor de nuevo. Y tiene ventaja. Y pasó Micaela esta vez también. A la Flor tiene una buena ventaja. Pero Micaela no se echa para atrás. Y ya le pasó la posta a Julián. Ahí va Sergio que ya tiene un banderín. Va a tomar el otro. Se caen, claro, porque tienen que saltar en esta ocasión. Ahí cae Julián por segunda vez consecutiva y Sergio va hacia la campana y... ¡Campana! El mismo resultado en distinta ocasión. Sigue Julián intentándolo por las dudas, nunca se sabe. Ya toma el último banderín y tiene que tocar la campana. Vamos a estar la replay, por favor, mientras. Ahí tocó Julián, por cualquier cosa sabemos que tocó. Ahí vemos que se cae Julián una vez. Después se va a caer de nuevo, fíjense. Ahí se cae. Y está más difícil. No es como la otra vez que no había que saltar. Hay que saltar. Y eso, por supuesto, dificulta. Prueben a saltar en el hielo. Prueben en sus living, como hizo el gato, a llenar el piso de hielo y a saltar. Van a ver qué difícil es. Bueno, lo tenemos a Matt por un lado, lo tenemos a Matías por el otro. 1-1 está este circuito bajo cero. Esto es... ¡Cómate! Arrancan los muchachos haciendo equilibrio. Ya lo completó Matías, ya lo completó Matt y esto está muy parejo, Ahí va, tiene que pasar la posta y va Paula. Paula por un lado, Delfina por el otro. Ya tiene un banderín Paula. Falta otro, ahí cae. Qué difícil este circuito bajo cero. Ahí baja el otro, hay quejas. Ahí toma el banderín invisible y va hacia la campana ahí. Campana, pero como no podría ser de otra manera, hay quejas. Esta vez es Delfín. Libre soy. Déjeme adivinar. Hoy es, no digo nada, me voy. Bueno, fue una linda queja esa, porque no dijo nada, por lo menos, jefe. Se van. Vamos, bueno, señores, por favor, a ver la replay. Replay, entonces. Vamos a ver la replay de este punto. 1-1. Es un punto muy peleado. Es un punto peleado, sí. Está muy complicado este juego, pero están bien entrenados, señor. No nos vamos a poner nerviosos y vamos a definir con justicia, por favor. Muy bien, me parece lo correcto, como siempre. Se definen los puntos con justicia. El jefe siempre ve y trata de ser justo. Ahí vemos la repetición. Arrancan los muchachos. Los chicos, equilibrio. Hasta ahí ya lo completó. Matías, ya lo completó Matt y esto viene después, parejo, en la pista de hielo. Ahí pasa la posta. Tiene que pasar la posta. Una leve ventaja. Paula por un lado, Delfina por el otro. Ya tiene un banderín Paula. A ver, falta otro. Ahí cae. Qué difícil este circuito bajo cero. Ahí baja el otro. Hay quejas. Ahí toma el banderín invisible y va hacia la campana. Ahí. Campana. Muy bien. Jefe. Acá está Tito acomodando mientras tanto. Bien, señor.
Hubo un conflicto técnico, por lo que pudieron observar. Vamos a jugarlo de nuevo, por favor. Va de nuevo entonces este punto, claro. No estaban todos los banderines, bajaron después y de ahí nace, digamos, el problema, la queja. Cosas que ocurren. Claro, las cosas que ocurren. Vamos a volver a jugar el punto para que no haya ningún tipo de problema. Estamos 1-1, ¿eh? Puede pasar todavía de todo. ¿Esto es al mejor de cuánto, jefe? De seis, señor. Es al mejor de seis, ¿eh? Muy bien, puede haber empate entonces. Por un lado está Matt, por el otro está Matías. Volvemos a jugar este punto. Esto es ¡Cómate! Empiezan a hacer el equilibrio. Ahí está, pasaron los dos. Y se viene la escalera horizontal. Muy parejo de nuevo. Mirá la estrategia de Matt. Distinta a la de Matías, ¿eh? Arranca Paula. Instantes previos nada más a Delfina, que ya también había arrancado, está muy parejo. Tiene que tomar el último banderín, los tiene los tres, Paula, muy bien. Saltó, no se cayó y campana. Campana para Paula. Mismo resultado. Muy bien, punto para el equipo rojo. Punto para el equipo rojo. 2-1 entonces. Ahora vamos a ver la replay. Ahora sí. Este desafío de hielo. Muy bien, vamos a ver entonces. Ahí veíamos los muchachos, veíamos que Matt tenía una leve ventaja sobre Matías y le daba esa ventaja, se la pasaba a Paula. Y Paula cumplió. Tomó todos los banderines sin perder tiempo, no se cayó. Incluso ese último que tuvo que saltar un poquito más. Muy bien, Paula sobre el hielo, ¿eh? Ya tiene un par de puntos claves. Y ahí tocaba la campana y le daba el punto al equipo rojo. Muy bien, jefe, seguimos entonces. Por favor, señor. Por un lado Mayra, por el otro Micaela. Esto es... Momento. Vamos a ver, claro, yo me apuro, me pongo ansioso. No, está todo, están todos los banderines. No, falta el último rojo. Falta el último rojo, ahí está, ahora sí. Perdón, mala mía, me pongo ansioso acá, bajo cero, me agarra frío. ¿Qué pasa, Micaela? ¿Bien? Listo, perfecto. Están todos los banderines, están todos preparados. Ahora sí, esto es... ¡Cómate! Le pregunté si estaba todo bien, me dijo que sí, después empezó a hacer señas. Vamos a ver. Ahí le costaba a Mayra hacer el equilibrio, ya lo había completado Micaela. Lo completó Mayra también. Escalera horizontal para las dos. Ya la terminó Micaela. Pasó la posta a Julián, que tiene buena ventaja. Pero nunca se sabe, y mucho menos en combate. Ahí tiene el primer banderín Sergio, lo soltó porque claro, lo dijo el jefe, si lo toman está bien. Está bien, señor. Vamos por válido. Ahí toma el otro banderín también y... ¡Campana! ¿Campana o no? ¿Campana? ¡Uy! Momento. ¿Está bien? Julián dice que tocó la campana. Sí, sonó la campana. Sí, señor. Sí, sí, sonó la campana. Bien. Ahí se chocó Sergio, pero nada, la velocidad de la pista de hielo es complicado frenar después. Ahí se saludan, perfecto. Bueno, muy bien, fair play. No pasó nada. Jefe, entonces, ¿punto para el equipo verde? Sí, señor. Punto para el equipo verde. Punto para el equipo verde. Vamos a ver la replay, señor. Vamos a ver la replay. Ahí arrancaba Julián. Lo decía, tenía un poco de ventaja. Pero muy bien el trabajo de Sergio. Ahí que enseguida se recuperó. Le costaba a Julián ese anteúltimo banderín. Pero lo pudo tomar y ahí arrancaba. Y ahora vamos a ver cómo Sergio lo choca a Julián. Pero porque no, una circunstancia, no pudo frenar. En el afán de tocar la campana. Claro, se frenó contra Julián y hubo un... Se puede interpretar como un empujón, pero nada fuera normal. Fue la inercia. Fue la inercia, exactamente. Se saludaron. Eso es lo que nos gusta en combate, el fair play. Bueno, es el turno de Leandro Pena y es el turno de Nicolás Congo. Claro, no me faltaba acá, mirá, no está. Muy bien, esto es... Espera, un momento, claro. Yo me apuro. Ahora sí, están todos. Esto es... ¡Combate! Congo y Leandro. Leandro y Congo se enfrentan en este circuito bajo cero. 2-2 es al mejor de 6. Todo puede pasar. Ya arrancó Delfina a tomar el primer banderín. ¿Lo tiene? Sí, lo tiene. Lo puede soltar, ¿eh? Sí, se nota que lo tomó, lo puede soltar. Le costaba tomar el anteúltimo a Delfina, que tuvo que saltar y... ¡Ay, se pasó Paula! Campana, ahora sí. Volvió el aire ahí. Tiene, Delfina se queja que no llega al banderín. No sé si tiene que ver con una cuestión técnica o una elección de parte de los capitanes a la hora de hacer el circuito bajo cero. Delfina, si tiene algo para decir, acérquese porque yo se me complica ir ahí en el hielo. Diga, Pablo. Perdón, no es a modo de queja, pero yo en el primero también me quedé saltando ahí y no lo agarré. Muy bien.
parte de Paula. Y ahora Delfina dice... Básicamente que soy cortita y no llego, nada, por... es eso. Por eso entró el gato a ayudarla. No, jefe, bueno, escuchó lo que planteaba Delfina. Aquí vemos una replay, señor. Ahí toca. Vamos a verla... Perdón. En un ratito ahora se la muestro, señor. No, no, no es para ahora, es para la próxima. No pasa nada ahora, pero yo soy corta, mido poco. Mírelo, mírelo. Para la prox. A ver, ahí arrancaba. Delfina que tenía ventaja. Después se le complicó en el anteúltimo, ahí lo vemos. Ahí le costaba. Y bien Paula, muy efectiva a la hora de agarrar los banderines. Y ahí igual se nota que cuando Delfina va a tomar el último banderín, Paula ya estaba tocando la campana, más o menos. Está en lo correcto, señor. ¿Se enoja, Matías? Venga, ¿tiene algún planteo para hacerle al jefe? Yo estoy diciendo lo que me dicen. Bueno, muy bien, 2 a 2. No, punto para el rojo, 3 a 2. 3 a 2, señor. Claro, 3 a 2. No es por hoy, o sea, es para la próxima, que tengan en cuenta que yo soy baja si hago esto nada más. Lo tomaremos en cuenta, bueno, señorita. Anótelo, jefe, para la próxima. Que no sé, Gato también tiene algo parecido. Mira, Gato, allá hay un vaso de leche, ¿no quiere ir? Ahí, ahí, mira, va. ¡Mira! Momento entonces de definir este circuito. Qué largo que se hizo, jefe. Eran 6 puntos, pero me parecieron como 12. 3 a 2 para el equipo rojo. Micaela por un lado, Flor Viña por el otro. Se vuelven a enfrentar en este circuito bajo cero. Este clásico y el verde está obligado a ganar este punto, porque si no, este juego se lo lleva el equipo rojo. Esto es... ¡Combate! Arranca Micaela, Flor... En este clásico, en este circuito bajo cero. ¡Ahí va! Está parejo. Está parejo. Tiene ventaja Micaela. Se la pasa Julián. Se queja el verde de antemano. Ahí la tiene Sergio. Tiene el banderín. Tiene el último. Mirá qué parejo que resultó esto, ¿eh? Al principio tenía ventaja Julián. Lo pasó Sergio. ¡Agónico! ¡Punto! 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 No sé, jefe. Por lo menos la campana sonó. ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver qué dice la señorita Flor antes que nada. ¿Qué hizo? Vamos a ver qué hizo la señorita Florencia. ¿Qué hizo la señorita Florencia? De todas maneras... Porque todo indicaría, señor... Sí. ...que tuvo algún problema en la escalera. En la escalera. Julián tocó la campana, o sea que si hay algún problema... Él se aseguró y tocó. A ver, ahí vemos la repetición. Este circuito bajo cero. Ahí va en la escalera horizontal. Está parejo. Eso claro, como que tiene el fin. Claro, equivocó la manera de pasar la escalera. Equivocó la estrategia. A ver, acá estamos con ella. A ver qué dice, jefe. Perdón, no soy experta en el hielo, pero sé que tiene algo de vaselina. Tengo vaselina en la zapatilla y me resbalo haciendo el gateo. Me resbalo y sigo, como siempre. Me caigo, me levanto y sigo el circuito. Bueno, ahí dice, no sé. Pero sí. Usted empezó haciendo el canguro, señorita, por lo que se ve. No, 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 yo me caigo. Si hay una cámara... Se resbaló. Se resbala, ahí muestra un moretón. Me resbalo por la vaselina que tengo en la zapatilla. No sé, jefe, eso... La tribuna opina, está sacada. 3 calma, a 2. Con calma. 3 a 2 va... Por el momento este vamos juego. A ver nuevamente una replay, por favor. A ver. Para que no queden dudas. Ahí la vemos a Flor. Muy bien. A ver. Le aclaro a la señorita Florencia que la regla del juego es que la escalera la tiene que pasar gateando. Y eso no fue lo que hizo. El punto es para el equipo verde. Punto para el equipo verde. ¿Qué tenemos? Un empate, gente. Correcto. Empatado queda este juego, 3 señor. 3-3. Empatado este juego. ¿Cómo está? Mañana, mira, hoy estamos en combate bajo cero. Pero mañana, mañana jueves, festejamos Halloween anticipado. Porque claro, nosotros no vamos a estar el domingo. Mañana festejamos Halloween y mirá, mirá cómo se viene el tema. Fíjate. Este jueves vas a gritar de risa. ¡Ay, no! 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 ¡Ay, no!
Halloween. No te lo pierdas. ¿Tenías que gritar? Bueno, así, asustada como estaba Florinia, van a quedar ustedes mañana. Yo, a mí me da miedo el bicharraco, eso no me lo quiero encontrar mañana. Mañana festejamos Halloween, pero hoy estamos en combate bajo cero y todavía falta definir quién será el tercer nominado. Todo eso después del corte, no te lo podés perder. Sigue combate bajo cero. Seguimos en vivo y ya definimos quién gana el día. Mira, mira cómo estoy, mira cómo te hablo. ¿Estás? No se hace esto. ¿Quieres que hable un poco? Suyo, maestro. Ahora sí, señores, es el momento de la doble tirolesa. Exacto. Si gana el rojo, gana el día. Si gana el verde, se extiende la definición. Esto es, va Sergio y va Lucas. No, Luca y... Y Super Matt. Lucas y Matt, perdón, dije Sergio. Super Matt. Lucas y Matt, esto es combate. Ahí van, saltan, están los dos. Cayó afuera Luca. Se trabó Lucas en, la, en el gomón. Y sí, ya está saltando Matt con una zapatilla menos. Llega a las lianas. Lucas cayó mal, tiene que hacer dos veces el cilindro. Y hay campana. Campana no hará falta porque hubo campana roja. Sí, señor, el punto es para el equipo rojo. Punto para el equipo rojo que se anota el primer punto de este juego. Qué importante, sí. Tito, este punto, ¿no? Muy importante. Hay que invocarlo ahí en el gomón. Si no, tenés que hacer doble el revista. Y si el rojo gana este juego, se asegurará un verde en placa. Y hablando del equipo verde, ¿te gustaría comer un asado con Congo? ¿Te gustaría de repente decir, ¿sabes qué? Tengo ganas de charlar de música brasileña con Paula. Bueno, tenés que mandar la palabra club al 2090 y formás parte del club de combate y podés pasar tiempo con tu ídolo de combate. Club al 2090, hacete socio del club de combate y eso que hoy por ahí te parece una cosa inalcanzable, puede ser posible. Club al 2090. Amigos, momento bien de continuar este juego. Van para arriba las tirolesas. A ver, ¿quién y les digo que se van a enfrentar dos mujeres. En este caso serán Delfina y Mayra. Mayra y Delfina. El equipo rojo que quiere asegurar el juego. De asegurar el juego, el equipo rojo gana el día. Para el equipo verde es clave este punto porque le permitiría estirar la definición. Amigos, veremos qué sucede. Veremos quién va y vos lo comentás en el hashtag combate bajo cero. Esto es combate. Espere, espere, me hace que espere, perdón. Momento, perdón. Hubo una confusión. Técnicos. Sí, parecía que estaba todo bien, pero no. Parecía que estaba todo bien, pero no, ¿eh? Ay, ay, ay. Hubo un contratiempo. Había visto yo las luces. Nosotros tenemos aquí como en el autódromo las luces. Pero era la luz equivocada. Ahí hay una soga nuevamente. Ahí está. Ahora sí, señores, ustedes lo comentan. ¿En dónde? En Twitter, en el hashtag combate bajo cero. Hashtag combate bajo cero. ¿Está listo todo el mundo ahora? ¿Ahora podemos ir? Ahora sí, es sí. Sí, sí. Esto es combate. Va. Ahora van las chicas. Cayó bien Delfina. Pero no lo logró Mayra, que tendrá que hacer dos veces el cilindro. Así es, señor. Sí. Dos veces el cilindro. Y a ver ahora qué sucede. Está más cerca Delfina, que llega a las lianas, busca la campana y entonces... Ahí. Punto para el equipo verde. Correcto. Será, jefe. Punto para el equipo verde. Punto para el equipo verde. ¿Y cómo se paga, Tito, en este juego? No embocar, Sí. Exactamente. Digamos, una cosa que parece sencilla, porque uno cuando lo ve, vos decís, es fácil, es saltar no es el momento correcto. No es sencillo y te cambia por completo el juego, porque, mirá, ahí vemos la ripple, fíjate. Mirá. Ahí se suelta Delfina, le pifia al cálculo Mayra, y entonces a partir de ahí ya si el no punto... Tuvo una cosa tonta, no tuviste el mismo envión o no te largaste con el mismo envión, es distinta la caída ya. Exactamente, y la velocidad en este caso es clave, porque es la que define quién llega primero...
y la aceleración es el momento en el que hay que soltarse. Exacto. Lo que dicta si haces centro o no. Fue campanazo de la capitana del equipo verde y el juego se puso 1-1. Veremos cómo continúa en el caso de los hombres. Serán Congo versus Sergio. Sergio versus Congo. Dos de los favoritos de los televidentes de combate. ¿Se quedará el punto Hitchens? ¿Se quedará el punto Selly? ¿Están listos, muchachos? Sí, me dicen que sí. Ahora sí. Uno. Esto es combate. Ahí se arrojan. Salió un poco antes Sergio. Pero llegan casi igual. Apenas es pequeña la diferencia para Sergio. Muy, muy parejo está todo, ¿eh? Muy parejo. Muy parejo. Y a ver acá qué sucede. ¿Quién llega primero? ¡Y es de Congo! Es de Congo que hace el dedo y dice para ustedes, ¿se saludan? En el sprint final ganó, ¿eh? Claro, es la liana es la que le dio el triunfo. Felicitaciones, Nicolás. Muchas gracias. ¿El gesto qué es? El gesto este así. Aquí lo vemos, ¿qué señor significa? Ahí vemos la repetición. Pero, ¿a quién se lo dedicó? No, es un saludo para las conquistas que me pidieron que les mande. No, pará. Es un saludo para... Para las conquistas. Se llaman las conquistas. Conquistas. Bueno. Las conga, para mí debería ser la conga. La barra de Congo debería ser la conga, las conquistas. Y está la conguita, por Alex. Ahí va, perfecto. Entonces, esto fue para las conguistas. Eso fue para las conguistas, sí. Bueno, si vos sos una de las conguistas y querés ir con Congo, con las conguistas, con cangas, bueno, lo que quieran. ¿Querés pasar un rato con tu ídolo de combate? Mandá club al 2090, sete socio del club de combate y podés pasar tiempo con tu ídolo de combate. Eso que parece una locura, decir, mira, la verdad, quiero ir con Darío Pandiani a tirar al aro. Bueno, club al 2090. Sí. Y entonces, señores, ¿podés formar parte del club de combate? No, a rugby no quiere jugar nadie, por eso digo el básquet. Estoy hablando de una cosa, un deporte, deporte. Exacto. Deporte, deporte, pero también básquet. El básquet está ahí. Ahora sí, señores. Después del fútbol es lo más cerca al deporte. ¿Están listas las chicas? Mica y Flor. Flor y Mica. Y digo, esto es combate. Lo tenemos a Tito. Gran basquetbolista. A ver, ahí van, señores. Se tiran las dos adentro. El rojo tiene que ganar este punto sí o sí. Si gana el punto, gana... El punto este es clave, ¿no? Porque el punto, en caso de ganarlo, le dará la chance de empatar y estará a un match point. Y es campana, campana roja, campana roja. Y entonces, buen punto, Tito, ¿no? Punto, pero vemos esta replay. Veamos la replay, por favor, señores, porque este punto le da la igualdad. Hasta acá iban bastante parejas. Y quedan dos puntos en juego, jugamos... Sacó un poquito de ventaja Flor en el acá quedaban medio dos, rodillo. Claro, acá quedaban ahí. Dos. Y si se pone ahí dos se a patinó. Dos, el punto que viene ahora define todo. Ahí se patina Micaela se patina y por ya. Segunda vez. Claro, ahí ya se le pone complicada la cosa. Campana en soledad para Flor Viña. Y ahora sí viene el punto que define el día. Para el rojo, por lo menos, es el punto más importante del día. Si el equipo rojo gana este punto, se asegura un verde más en placa. Si el equipo verde lo gana, estira el juego y seguirá con chances. Se enfrentan los Matías. Matt por un lado, Matías por el otro. Y digo, esto es combate. Jugaremos aquí física y mentalmente. Y cayeron bien los dos. Parejos. Muy parejo, muy parejo. Poquita ventaja para Matt. Ahora hay una pequeña ventaja para Matt, que está cerca de las sogas. ¿Logrará hacer campana?